Hola Mara, muchas gracias. Muchas gracias a Software Guru por el espacio aquí en este día de pláticas muy interesantes. Como dijo Mara, estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Nottingham y hoy les voy a hablar de un poco qué es la accesibilidad, el diseño inclusivo y vamos a hablar de empatía. Un poco de contexto, mi doctorado es en interacción humano-computadora y para quien no está como muy, muy familiarizado con este término, podemos decir que HCI viene siendo como la contraparte en academia de lo que es UX en industria. Entonces, ambas son muy multidisciplinarias, se nutren mucho una a la otra. Y si estuvieron todo el día en las pláticas, Víctor lo expuso muy bien. Es disciplina que no solo tiene diseño y desarrollo de sistemas, sino que también tiene sociología, psicología, antropología y muchas otras disciplinas. Entonces, esto lo digo solo para que tengan contexto de desde dónde viene esta plática. Mucho de lo que voy a explicar de accesibilidad son temas que siguen evolucionando al día de hoy y mucho de lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi doctorado es ver a estudios de tecnología y sociedad y estudios de discapacidad. Entonces, el día de hoy, de forma general, voy a hablar de accesibilidad, accesibilidad web y tecnologías de asistencia. Vamos a ver cómo ha evolucionado la discapacidad, el concepto que tenemos de discapacidad, enfoques de diseño que existen para la accesibilidad y cómo aplica la empatía en esta área. A lo largo de la plática voy a ir dejando recursos y herramientas por si a ustedes les interesa este tema y quisieran adentrarse más, lo que yo considero que es información que los puede ir ayudando. Primero que nada, vamos a ver unos términos. ¿Qué es accesibilidad? En internet a lo mejor van a encontrar este hashtag A11Y y nada más es como referencia por si ustedes quieren empezar a buscar información en redes sociales, en diferentes plataformas. A11Y significa accessibility. Esto es porque entre la A y la Y hay 11 letras. No sé bien el origen de esto, pero pues es como referencia para ustedes. Entonces, la accesibilidad es el grado en que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Esta es una definición que saqué de Wikipedia. Y algo que quiero notar es que realmente no está hablando de personas con discapacidad de forma específica. Incluso hace mención aquí a capacidades técnicas. Esto es porque la accesibilidad no es algo exclusivo a personas con discapacidad. Por ejemplo, la situación que vivimos hoy con la pandemia y que estamos todos en nuestras casas ha demostrado que hay muchas personas que no tienen los recursos tanto de equipo o como de acceso a internet, ¿no? Y eso también es un problema de discapacidad. Perdón, un problema de accesibilidad. Otra definición nos dice que la accesibilidad es una condición que deben cumplir entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad. En esta definición ya podemos ver que ya empieza a ser más específico, personas con discapacidad. Y algo que quiero resaltar en esta definición es que hace alusión a comprensibles, utilizables y practicables. Y esto, si ustedes se dedican a UX, seguramente se les hace muy familiar porque viene en la esencia de lo que es UX. Y si nos vamos a estos modelos que son seguramente ya muy conocidos, podemos ver que la accesibilidad es un punto clave del user experience. Pero muchas veces obviamos, creemos que ya se da por hecho que existe esa accesibilidad, cuando en realidad es un área en el que tenemos que poner esfuerzo y trabajo para poder también lograrla.
Finalmente quiero ver esta otra definición. Esta es del CONAPRED, que es la Comisión Nacional para la Prevención y Eliminación de la Discriminación en México. Y aquí explícitamente dice que la accesibilidad es el derecho de las personas con discapacidad para acceder en igualdad de condiciones a entornos físicos, transporte, información, comunicaciones, etc. Pero es curioso cómo de las primeras definiciones hablan de accesibilidad como algo que puede tenerse o una condición que debería existir. Y aquí ya se habla explícitamente de que es un derecho que las personas con discapacidad deben tener y que se debe garantizar. Y esto pasa al día de hoy. Muy pocas páginas web son accesibles. Hay muchísimos reportes en internet y tienen diferentes evaluaciones, pero en realidad los resultados son muy desalentadores. Tienen altos porcentajes de páginas que no son accesibles. Muy pocas cumplen los estándares de accesibilidad. Entonces, si ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cómo sabemos, en base a qué criterios definimos qué es accesible y qué no es accesible? Existen estas guías. La WCAG de accesibilidad web, que son una serie de estándares que especifican cómo hacer el contenido web y móvil más accesible. Estas guías WCAG, la primera se publica en 1999, la segunda se publica en 2008, la segunda versión, y hace unos años se publica la versión 2.1, que es complementaria a la 2, y que esta es la que habla de contenido móvil. Entonces, si podemos ver, el área de accesibilidad web tiene ya 20 años de existir, es una de las más cimentadas, y sin embargo, aún es muy poco conocida. Entonces, es un área que se tiene que ir poco a poco extendiendo hacia los equipos, hacia la industria. Estos estándares no vienen de la nada, los propone el World Wide Web Consortium, que es, si ustedes hacen programación o front-end, a lo mejor están familiarizados. La W3C es la principal organización de estándares del Internet. Y dentro de esta organización existe el WAI, que son los que se dedican exclusivamente a hacer guías de accesibilidad. Entonces, no les voy a mentir, estas guías son un poco densas, es una documentación muy pesada. Encima de eso, también existe algo que se llama ARIA, que son especificaciones de cómo hacer sitios dinámicos más accesibles. Esto es para las aplicaciones que tienen modales, que tienen acordeones, que tienen todos estos elementos en páginas web o móviles que se van poblando dinámicamente. Entonces, si ustedes hacen front-end, si ustedes hacen programación web y les gusta meterse a la documentación, pues este es el paso uno por donde empezar. Si ustedes sienten que a lo mejor es muy denso, a lo mejor es muy intimidante, algo que se recomienda mucho es empezar por corregir los errores que existen en nuestras aplicaciones. Y esto es porque los problemas de accesibilidad más comunes son soluciones simples. Por ejemplo, insuficiente contraste de color, falta de atributos para describir imágenes, enlaces y botones vacíos y cosas por el estilo. Cosas que, como decía Silvia en la plática anterior, son cosas que ya están bien definidas y que a lo mejor nosotros no tenemos que hacer investigación pesada ni tenemos que intentar buscar el hilo negro. Son cosas que ya están y que solo que están a la mano, que solo necesitamos irnos informando de qué es lo que tenemos que hacer. Y ese es otro enfoque, empezar por lo que no está funcionando en nuestros sitios web. Al final de la plática voy a dejar unos recursos en las últimas slides de páginas que evalúan qué tan accesible es tu página web y qué tan
qué errores tienes y qué es lo que deberías hacer para corregirlos. Ahora, la accesibilidad web se viene haciendo más y más importante porque existen muchas regulaciones y leyes en contra de la discriminación por discapacidad. Y estas las hay en muchísimos países, hay en Estados Unidos, en Europa, en México también. El CONAPRED lista todas estas leyes que protegen a las personas con discapacidad. Y aunque es importante resaltar que no son exclusivas a accesibilidad web, si hoy en día nuestros servicios se ofrecen a través del Internet o a través de un servicio digital, lo que se está haciendo si tu página no es accesible es que no le das la opción a más personas a que lo puedan usar. Y de cierto modo es un tipo de discriminación. Hoy más que nunca se vuelve más importante. En la situación actual que estamos viviendo con la pandemia está empujando a la digitalización de muchos servicios. Esta situación que vivimos es una oportunidad para que muchos productos que apenas se van a desarrollar se hagan accesibles desde un inicio y que no se tenga que esperar hasta que ya se tiene un producto completo para corregir. Y en estos casos, aún así, aunque sea cueste un poco más de esfuerzo, también es una necesidad que esos productos existentes se hagan accesibles. Hubo un caso el año pasado de Domino's Pizza en Estados Unidos que se escuchó mucho en el área de accesibilidad. En octubre del 2018, Guillermo Robles, un hombre ciego, demandó a Domino's Pizza en Estados Unidos porque no pudo comprar una pizza a través de su página web, utilizando su computadora y su lector de pantalla. O sea que su página no era accesible. El 2019 se va en una serie de eventos legales que no me voy a atrever a intentar explicar porque no les entiendo muy bien. Pero lo que pasa es que Guillermo Robles dice que Domino's Pizza viola la ley contra la discriminación por discapacidad. Domino's Pizza dice que esa ley no se refiere a páginas web y se intenta defender, intenta decir que la demanda no procede. Muchas comunidades han criticado y siguen criticando a Domino's Pizza. Ha sido muy mala publicidad como empresa. Y Domino's Pizza se intenta justificar diciendo que le va a salir muy caro corregir su página. Y lo que mucha gente en la comunidad dice es que sí, seguramente va a salir caro, pero le está saliendo muchísimo más caro seguir en un juicio legal y seguirlo extendiendo y extendiendo solo para no proceder a hacer su página accesible. Y hoy en día es un caso que está abierto, se sigue esperando cuál es el fallo, pero sin embargo, ciertamente sienta un precedente, porque si la corte le dice a Domino's Pizza, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu página accesible a la de a fuerzas, entonces hay muchas demandas abiertas contra otras empresas que pueden proceder por el mismo camino. Y bueno, a lo mejor me van a decir, a ver, espérate, ¿cómo que un hombre ciego está usando una computadora y que está usando un lector de pantalla? Lo cierto es que hay mucho desconocimiento de cómo las personas con discapacidades usan la tecnología. Esto pasó el año pasado, se volvió viral una foto de una mujer usando su teléfono y usando un bastón para personas ciegas. Y pues mucha gente en internet, ya saben cómo es el internet, se burlaron, publicaron cosas como identifica el error, mucha gente criticando, diciendo que hay gente que finge la discapacidad. Y esto provocó que muchas personas con discapacidad visual publicaran su apoyo en redes sociales y que dijeran, soy discapacitado y utilizo tal y tal y tal tecnología. Y así como las personas utilizan teléfono celular, utilizan computadora,
son en realidad personas que utilizan, como decía Silvia, no utilizan solo tecnologías diseñadas para ellos, sino que utilizan tecnologías que todos los demás usamos. Utilizan redes sociales, utilizan YouTube, hay gente que hace videos de YouTube, gente con discapacidades, gente que escribe blogs, hay realmente de todo. Y a estas tecnologías, algunas tradicionalmente se les llama tecnología de asistencia. Estamos como más familiarizados con las de gama baja, que vendría siendo, por ejemplo, una silla de ruedas, un bastón, un aparato auditivo o el braille. Y algo que estos ejemplos representan es que la tecnología puede existir, pero si el ambiente, si no existe la infraestructura, estas tecnologías pues no pueden soportar a las personas. Una silla de ruedas no puede subir escalones, necesita que exista una rampa, necesita que haya una puerta automática, necesita que haya un elevador. Y con el paso del tiempo se han ido desarrollando tecnologías asistivas de gama alta. Por ejemplo, magnificadores para ayudarle a personas con visión baja a leer, lectores electrónicos de braille, que estos son como mini computadoras, algunas de hecho se conectan a laptops, y los lectores de pantalla, que es el que mencionaba anteriormente. Hoy en día, todas las computadoras y todos los celulares inteligentes tienen un lector de pantalla de fábrica. Si ustedes se van a su teléfono, a su computadora, a configuraciones, accesibilidad, ahí pueden activar el lector de pantalla. Y lo que el lector de pantalla va a hacer es que va a empezar a leer en voz alta todo lo que está en la pantalla, todo lo que va seleccionando. Y algo importante, al igual que con el ejemplo de la silla de ruedas, con un lector de pantalla se necesita que existan esas rampas digitales. Y esas rampas digitales vienen en forma de páginas y aplicaciones accesibles en base a los estándares que ya están definidos. Y esa es nuestra forma de hacer que estas tecnologías sean funcionales. Entonces, una forma de verlo es que la tecnología de asistencia es un intermedio entre el usuario y el sistema. Y nosotros tenemos que hacer que el sistema pueda ser usado por la tecnología de asistencia. Estas pueden tomar varias formas, como lectores de pantalla o software que te ayuda a controlar la computadora por voz o por el teclado o por switches especializados. Con el paso del tiempo, lo que se espera es que los sistemas ya sean accesibles de inicio, que no se necesite este nivel intermedio para que las personas puedan hacer uso de ellas. La accesibilidad es importante porque alrededor del 15% de la población mundial hoy en día vive con algún tipo de discapacidad, de los cuales del 2 al 4% experimentan dificultades significativas en su funcionamiento. Y creo que también lo que estamos viviendo hoy con la pandemia nos debe hacer reflexionar que estos números a lo mejor se ven poquitos, estos porcentajes, podemos decir, ay, es un 4%, pero tenemos que reconocer que detrás de ese porcentaje hay millones de personas que no podemos podemos hacer de lado. Y especialmente porque con la esperanza de vida que va aumentando, hay más número de adultos mayores. Y con el envejecimiento viene un cambio de capacidades visuales, motrices, auditivas y cognitivas. Entonces, otra forma de verlo es que todos en algún momento vamos a ir perdiendo, van a ir cambiando las capacidades que tenemos hoy. Esto lo explora Don Norman, que si ustedes trabajan o son profesionales de UX,
seguramente lo conocen. Es el autor de este libro, The Design of Everyday Things. Y él publicó este artículo el año pasado, en que dice que él escribió este libro acerca de diseño user-friendly, pero lo que ve hoy le horroriza, porque el mundo está diseñado contra los adultos mayores. Y lo que dice en este artículo es que él, que hoy tiene 83 años, él siente que no quiere parar, él siente que todavía tiene ganas y motivación de hacer un montón de cosas. Pero por lo mismo que su cuerpo tal vez ya no le permite hacer tanto, se va dando cuenta que es el mundo quien lo va limitando y no realmente él. Eso lo que nos dice también es que las discapacidades son muy diversas. Hay varios grupos de discapacidades. Hay de movilidad, visuales, auditivas, del habla, cognitivas, de aprendizaje y mentales. Incluso estos grupos van cambiando con el tiempo. Antes, las tres que vienen en la parte de abajo, en la fila de abajo, antes se clasificaban todas como mentales. Y poco a poco sigue evolucionando, se sigue analizando, se sigue tratando de entender la discapacidad desde diferentes perspectivas. Incluso dentro de cada uno de estos grupos hay muchísima variación. Por ejemplo, en las discapacidades visuales encontramos que hay gente que tiene ceguera total, hay gente que puede percibir la luz, hay gente que no la percibe, hay gente que tiene visión baja, visión de túnel, que eso quiere decir que solo ve solo tiene un poco de visión en el centro y lo demás está oscuro. Hay gente que tiene visión periférica, que es al revés, que solo ve lo de afuera. Hay gente con daltonismo, con déficit de color. Hay gente que tiene pérdida de visión degenerativa. Esto significa que si hoy les diagnostican una condición, pueden pasar 5 o 10 años para que su visión vaya degenerándose poco a poco. Entonces, si algo aprendemos de esto, es que las discapacidades son muy complejas. Y esto se puede ver en cómo ha ido evolucionando de cómo percibimos la discapacidad. Existen dos modelos muy importantes. El primero es el modelo médico y luego surge el modelo social. El modelo médico es básicamente un diagnóstico médico y supuestamente se origina a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a hacer una categorización de los cuerpos como aptos para la guerra o no aptos para la guerra, o como útil o no útil para la industria. Este modelo ve a la discapacidad como deficiencias en el individuo que tienen que ser corregidas. A partir de los años 60 y hasta los años 80, e incluso al día de hoy, comienza este movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Y es de aquí de donde nacen esas leyes y regulaciones que mostré anteriormente. Estas leyes no existen porque sí. Traen detrás años y años de activismo de estos grupos de personas. Y entonces, más o menos por los años 80, surge el modelo social, que dice que la discapacidad no está en el individuo, sino en las barreras, actitudes negativas y la exclusión por parte de la sociedad. Sin embargo, este modelo social ha tenido también críticas, porque hay quien dice que lo que está intentando hacer es negar que existe una discapacidad. Entonces, hoy en día se ha movido la discusión más allá del modelo social y, por ejemplo, encontramos definiciones como esta de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la discapacidad no es solo un problema de salud, es un fenómeno complejo que comprende la interacción entre las características del cuerpo de una persona y las características de la sociedad en la que vive. Eso quiere decir que sí, la discapacidad existe en la persona, pero que también existe discriminación en la sociedad que hace difícil la discapacidad. Entonces, otro modo de ver la accesibilidad es
la forma en que proveemos opciones para personas con diferentes capacidades a través del diseño. Y quiero mencionar 4 enfoques de diseño para la accesibilidad. Hay más, pero estos me parecieron los más importantes. Está el universal, diseño para todos, el inclusivo y basado en capacidades. Esto a lo mejor ustedes, si se ponen a leer en internet, tal vez pueda hacer que se encuentre un poco, se encuentren malentendidos, porque hay lugares en que manejan el diseño universal y el diseño inclusivo como sinónimos y no lo son. A lo mejor la motivación y la finalidad es la misma, pero la metodología es diferente. Y eso lo voy a explicar ahorita. El diseño universal tiene su origen en la arquitectura y por eso mismo habla de accesibilidad física, o sea, espacios, lugares, objetos tangibles, como lo que decía, rampas, elevadores, puertas automáticas. Y tiene 7 principios. Estos también se ven muy similares a lo que hoy conocemos como usabilidad o experiencia de usuario. Y el principio fundamental del diseño universal es que lo que funciona para las personas con discapacidades funciona para todos. Un ejemplo muy clásico es esta rampa en los cruces peatonales, que originalmente se ideó para que personas en sillas de ruedas pudieran cruzar la calle. Y lo que pasa es que hoy en día realmente todos hacemos uso de esa rampa, ¿no? Gente en bici, gente en patines, personas empujando carriolas o carritos. También hay otros ejemplos, los más conocidos pueden ser el cepillo de dientes eléctrico, que originalmente se creó para una persona con discapacidad motriz. Y así como los audiolibros, que originalmente se diseñan para personas con discapacidad visual. Y estos son productos que hoy en día la mayoría de la gente hemos adoptado, o muchas personas han adoptado. Otro ejemplo que es muy, muy genérico en cuando se habla de diseño universal es el pelapapas, o pelador, no sé cómo le digan, que antes era completamente metálico. Y este ejemplo es de esta empresa que se llama OXO, que hace utensilios de cocina ergonómicos. Y la historia es que el fundador de esta empresa hace este mango de plástico porque su esposa tenía artritis y le lastimaba estar agarrando el metal. Este ejemplo lo voy a volver a tocar más adelante. Pero seguramente si ustedes se ponen a leer de diseño inclusivo van a encontrar esta imagen en muchos lados. Ahora, hay similitudes en algunos de estos enfoques de diseño. Por ejemplo, el diseño universal y el diseño para todos viene siendo básicamente lo mismo. Lo que pasa es que el diseño universal surge en Estados Unidos y el diseño para todos es una iniciativa europea. Pero realmente son muy similares. Lo que pasa es que en los años 60, 80, pues no existía el internet y no existía la globalización, ¿no? Como hoy en día. Sin embargo, lo que las dos definiciones nos dicen es que buscan crear soluciones para la mayor cantidad de personas posibles o para todas las personas. Esto viene siendo lo que se llama one size fits all, o talla única, o solución universal. Y lo que mucha gente hoy en día en el área de tecnología dice es que el diseño universal pudo haber sido muy útil para el área de accesibilidad física, pero es muchísimo más difícil encontrar soluciones universales en los sistemas informáticos, sobre todo si son interactivos. Entonces, es de ahí de donde nace el diseño inclusivo. El diseño inclusivo busca optimizar un producto, servicio o entorno para un usuario específico con necesidades específicas, que por lo general es un usuario extremo. Entonces, realmente el diseño inclusivo y el diseño universal, la idea es hacer
productos y soluciones accesibles, pero la metodología es diferente. El diseño universal busca crear de entrada soluciones universales y el diseño inclusivo dice, a ver, hay que hacerlo al revés, hay que buscar un caso específico, un escenario extremo y empezar de ahí y extender a los demás. Uno de los principios básicos del diseño inclusivo es que se debe incluir a estos usuarios desde etapas tempranas del proceso. Y estos usuarios extremos pueden ser no solo personas con discapacidades, sino personas adultos mayores o personas que solo usan dispositivos móviles, ya sea por gusto o por necesidad, o personas que están bajo condiciones extremas, ya sea de ruido, de estrés o de otro tipo. Y el punto es resolver para uno y extender para muchos. Y algo que dice el diseño inclusivo es que hay muchos paralelos entre las situaciones que viven personas con discapacidades de largo plazo a personas que de repente tienen una discapacidad temporal, como algún brazo que se rompió alguien o alguna operación en los ojos, una infección. Y esto también tiene paralelos con situaciones muy específicas que se le llama discapacidades situacionales, que esto es cuando alguien trae las manos ocupadas o cuando vienes manejando y estás distraído o ambientes muy ruidosos o si tienes un acento fuerte. Y como les decía, hay soluciones que se inventaron para personas con discapacidades, como el audiolibro o los subtítulos, y que nos terminan ayudando a todos los demás. Por ejemplo, los subtítulos en los videos nos ayudan a ver videos sin tener que poner el audio o cuando estamos en un lugar ruidoso o simplemente no queremos escuchar el audio. Y también de la misma manera hay tecnologías que hoy en día han sido adoptadas por personas con discapacidades y que les está siendo de mucha ayuda y que a lo mejor el que se optimice para esas personas nos puede ayudar, terminar ayudando a nosotros también. Si ustedes quieren aprender un poquito más de diseño inclusivo, les recomiendo mucho este libro que se llama Mismatch, cómo la inclusión da forma al diseño. Mismatch viene traduciéndose como algo que no coincide, algo que no hace match, una discrepancia. Y esto viene siendo una discrepancia entre el entre las personas y su entorno. La autora es Kat Holmes, que ella lideró un equipo que hicieron este kit de diseño inclusivo, que también les recomiendo mucho. Ahí les dejo el link. Finalmente, el último enfoque de diseño que quiero tocar es el diseño basado en capacidades. Este lo que nos pide es como un cambio mental, de decir, en lugar de enfocarnos en las discapacidades, hay que enfocarnos en las capacidades. Hay que hacer énfasis en lo que las personas sí pueden hacer y que sea el sistema quien se adapte al usuario en base a eso. Y esto algunas empresas grandes como Apple, Microsoft, hacen un poco referencia a esto y sus productos como lectores de pantalla están haciendo uso de este tipo de frameworks. Y bueno, finalmente, para hablar de empatía, quisiera hablar un poco de ableism, que es un término que yo no estaba familiarizada y que se viene traduciendo al español como capacitismo. Y esto es la discriminación y prejuicio social hacia las personas con discapacidades, en que la sociedad les considera de forma automática e incuestionable como personas inferiores o con menos valor. El capacitismo alimenta estereotipos como que todas las personas con discapacidades quieren ser curadas. Y a lo mejor ustedes dicen, ¿a poco no? Pero hay muchas personas el día de hoy que viven muy en paz con su discapacidad, y que realmente solo lo que quieren es que se trabaje para que esta discriminación y prejuicio social se vaya erradicando. El capacitismo existe en la sociedad y todos
crecemos en una sociedad capacitista, así como crecemos en una sociedad racista y clasista y sexista y masista, también capacitista. Entonces, es cuestión, la empatía también empieza desde que empezamos a localizar esas actitudes y pensamientos. Por ejemplo, el hecho de que Domino's Pizza diga, ay, no queremos hacer nuestra página web accesible y mejor pagamos un amparo y un juicio legal. Eso de cierta forma es capacitismo. El hecho de que las personas estén burlando de una mujer, la foto que se hizo viral, también de cierto modo es capacitismo. El hecho de que hoy la pandemia, cuando empieza, mucha gente reaccionó diciendo, a mí no me afecta porque no soy adulta mayor y no tengo enfermedades o condiciones. Eso también es capacitismo porque no se piensa en las personas que sí pueden ser más vulnerables por este virus. Y bueno, el capacitismo también lo que hace es que muchas veces tiene ideas que parecen buenas, pero que al final terminan produciendo más daño. Por ejemplo, hay muchos ejercicios de simulación que se han hecho. Incluso yo, por ejemplo, me tocó hacer alguno una vez, como este, que te ponen una venda en los ojos y te ponen a ejercicios de navegación como para que tú comprendas o te vuelvas empático a cómo una persona que es ciega navega. Y también por mucho tiempo en muchos lugares se hace este ejercicio en que se les da sillas de ruedas a las personas por un día, por ejemplo, para que sientan lo que es vivir en silla de ruedas. Esto hoy en día ya se ha definido como algo que no se debe hacer, porque hay estudios que muestran que este tipo de ejercicios promueve sentimientos de angustia o frustración y no ayuda a mejorar las actitudes hacia las personas con discapacidad. Al revés, lo que hace es que sientas frustración y que sientas un tipo de choque hacia lo que es lo que la otra persona está viviendo. La empatía se define como la capacidad de comprender o sentir lo que otra persona está experimentando dentro de su marco de referencia, es decir, la capacidad de colocarse en la posición de otro. Esto que voy a platicar son más bien como conversaciones abiertas. Hay muchas perspectivas que yo me he encontrado a lo largo de mi investigación. Y a lo mejor va a haber como diferentes opiniones. Pero la pregunta es... Uy, perdón. La pregunta es, ¿puede una persona sin discapacidades comprender o sentir lo que significa vivir con discapacidad? No solo las limitaciones físicas, sino el capacitismo, la discriminación, pero también las cosas positivas, como esas estrategias y habilidades que la gente desarrolla para poder vivir su vida. Hay mucha gente que dirá que sí, hay mucha gente que dirá que no. Yo quiero mostrarles hoy tres perspectivas diferentes con las que me he encontrado acerca de la empatía, de gente que trabaja en el área de accesibilidad. La primera es de esta persona, Tatiana Mack, que es una diseñadora y desarrolladora, que fue la primera persona que le escuché que dijera así de frente, la empatía es un fraude. ¿Por qué? Porque busca validar la experiencia vivida de otra persona centrando la nuestra. O sea, lo que conocemos como ponernos en los zapatos del otro. Lo que ella dice es, ¿por qué no intentamos mejor reemplazar la empatía con confianza? Confiar en lo que las personas nos dicen, en lo que viven y en sus experiencias. La segunda perspectiva es de Liz Jackson, que es una diseñadora y activista. Y lo que dice ella es que históricamente no hemos acreditado a las personas discapacitadas por sus contribuciones. En lugar de ser co-creadores, se les considera solo como una inspiración, cuando en realidad muchos de ellos tuvieron las ideas conceptuales. El ejemplo que les dije hace rato
Liz Jackson lo investigó y resulta que Betsy Farber, la esposa del fundador de esta empresa, en realidad fue quien tuvo la idea. También Liz Jackson nos dice que muchas veces dentro del diseño empático la discapacidad se define como un problema o algo que tiene que ser arreglado. Y no siempre se incluye a las personas en los procesos de iteración, creación de prototipos y pruebas. Finalmente, la tercera perspectiva es de Cynthia Bennett, que es una investigadora, que nos dice, ¿por qué no intentamos movernos de ser como a estar con? De diseñar para a diseñar con. Y esto es la tendencia con la que yo me he ido encontrando, al menos en la academia, que seguramente se irá adaptando en la industria. Pero por el momento se ve de esta forma, que son enfoques de codiseño o diseño participativo, en el que las personas con discapacidades son participantes activos en el diseño, o mejor aún, son parte de los equipos. Las personas con discapacidades son en muchos casos usuarios expertos de diferentes tecnologías y realmente pueden contribuir mucho a los proyectos. Y esto es como responde a un eslogan que es muy utilizado en estos grupos de gente con discapacidades, que dice, "Nothing about us without us", que viene siendo, nada acerca de nosotros sin nosotros. Finalmente, ya para terminar, ¿qué pueden hacer hoy para empezar a preocuparnos por accesibilidad? Lo primero, como les decía, empezar a ver cuáles son los errores de sus aplicaciones, de sus páginas. Empezar de ahí. A lo mejor es difícil empezar y corregir todo de inicio, ¿no? Pero ir empezando poco a poco, irnos familiarizando con esta información. También ir platicando de accesibilidad. Y de forma individual empezar a notar, nombrar casos de capacitismo que nosotros mismos reproducimos. Hablar con personas con discapacidades. Si no conocemos a nadie, podemos leer o seguir personas. Como les decía, en todas las plataformas hay personas con discapacidades compartiendo sus historias. Y finalmente, aprender de organizaciones que hoy están haciendo diseño inclusivo. Hoy en día son empresas grandes. Pero bueno, como les decía, poco a poco a lo mejor vamos a ir viendo esta adaptación hacia las demás, hacia toda la industria. Y bueno, aquí ya nada más les dejo. Creo que las slides se van a publicar en algún lado de Software Guru. Entonces les voy a dejar aquí en todas las últimas slides un montón de recursos que creo que les pueden ayudar. Y pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Ok? Quiero dar un resumen del estudio que estás haciendo ahorita como parte de tu doctorado. Sí. ¿Quieren que lo platique ahorita? O sí, con gusto, si quieren. Bueno, si puedes dar un resumen rápido y ya después que te busquen por Slack y ya les platicas más. Ya, pues el último enfoque de diseño que yo mencioné es algo en lo que yo estoy como, es la filosofía que yo estoy tomando. Enfocarnos en diseño enfocado en capacidades, qué es lo que sí pueden hacer las personas. Entonces, lo que yo estoy haciendo es intentando documentar, observar, identificar qué son esas estrategias que las personas con discapacidad visual desarrollan para poder hacer uso de la tecnología. Y, por ejemplo, como les decía, son las personas con discapacidad visual son usuarios de lector de pantalla. El lector de pantalla es, el output es puro audio. Entonces ellos están todo el tiempo consumiendo audio. Y esto lo pueden ellos modificar la velocidad. Y escuchan el lector de pantalla a una velocidad que yo no comprendo. Todo este tipo de cosas son cosas que a lo mejor no sabemos. Y en mi investigación estoy intentando como documentar eso al momento. Pero sí, una de las motivaciones es ver cómo las tecnologías de voz pueden ayudarles.
y cómo diseñarlas. Tenemos otra pregunta. Y es, en lo personal yo estoy realizando un proyecto para personas invidentes. ¿Cómo podría complementarlo y adaptarlo a lo que está pasando hoy en día? Supongo que es como, hoy en día se refiere a lo de la cuarentena, supongo. Yo supongo que sí. Sí, no, bueno, es un reto bien grande. Yo también tengo que pensar, creo que toda la gente que hace investigación tiene que idear nuevas formas de entrar en contacto con las personas de forma virtual. Entonces estamos ahorita un poco como en pausa y pues es cosa de hacer uso de la creatividad y ver qué podemos hacer desde donde estamos. Pero, por ejemplo, algo que yo he ido aprendiendo ahora, en Twitter, por ejemplo, sigo a muchas personas que son discapacitados visuales, y algo que veo que muchas personas utilizan es Zoom, por ejemplo. Y algo que dicen es que Zoom es la herramienta más accesible en cuanto a videollamadas estemos hablando. Entonces, a lo mejor también por ahí es ir empezando a ver la gente que les digo que ya está contando sus experiencias, aprender de ellos. Perfecto. Hay otra pregunta. Dice, si pudieras realizar una aplicación para discapacitados, ¿qué es lo que tendría para ayudar a los discapacitados? Bueno, creo que también esto fue como similar a lo que le preguntaron a Silvia. Realmente lo que se busca no es hacer aplicaciones específicas en el sentido de que algo que sea solo para estas personas, sino que hacer soluciones dentro de la tecnología general, ¿no? Y como lo mencionaba yo en la plática, la discapacidad es muy compleja. Hay muchos tipos de discapacidades. Entonces, sí tienes que empezar como por definir quién es tu grupo de usuarios y de ahí empezar a ver, bueno, cuáles son sus características, como lo hacemos con toda la investigación de usuarios.